aquí está Orlando Méndez y te entrego formalmente Matrillé también para que saludes a Orlandito. Ahí está el batazo, señores, el rodillo pone fuera sin asistencia a Jonathan Villar, un Grandes Ligas. Aquí vamos a ver definitivamente la mejor calidad del béisbol centroamericano y del Caribe esta noche. Buenas noches, Matrillé. Bueno, es un enfrentamiento de esos grandes porque César ha sido un gran lanzador dominicano y ahora con los Gigantes ya tuvo una presentación. Aquí está Lagares que está entregando a un jardinero izquierdo. Sí, batazo izquierdo de fly altísimo a toda máquina, señores. Pitch O'Brien, ahí está la defensa. 5 entradas permitiendo 4 imparables, 5 carreras. Otorgó un boleto y punchó a 3 bateadores en la semifinal frente a las Estrellas. El lanzamiento, el batazo colocadito ahí, corto. Siri a toda máquina. Right center, se tiró allá Siri, señores. Señores, estamos escribiendo la historia. Un guante de oro. Una jugada que podría ser la más espectacular esta noche, iniciando esta serie final. Sí, pero recuérdate que la caña pero se la dejamos no a, lo, a los Petro Macorizanos. Sí, ¿para qué lado? La, sí. Digo, el cacao y la bueno, leña. Batazo de línea, señores. Allá en el pasillo, Lex Center. La bola va chocando contra la valla. De pie en la segunda base, el rodillo, doble. 3-4 carreras en esa posición. Bueno, ahí está el batazo de terremoto, señores. Lo están deteniendo ahí. Lo están deteniendo en la tercera base. Estaba jugando corto el jardinero derecho. ¿Eso del balde de agua fría fue una improvisación de ese momento o lo habías no, dicho ya en otra ocasión? Improvisado, le sale a uno. Ricky uno estaba, vive el béisbol, uno... Ricky estaba sudando, ¿eh? Bueno, el batazo, señores, se fue por la banda contraria. El caballo gigante trajo al rodillo para la goma. Un terremoto. Así que estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con la estampa de que este tipo de árbitros... Bueno, batazo de fly altísimo, señores. Está listo todo en el home play. Arriesgado, pero vamos a ver si la juega finalmente. Ahí está bajando, le pasó al jardinero de la izquierda y anotó el rodillo. Pasó el rodillo sobre el pentagrama, no musical, sino el pentágono del béisbol. Los árbitros estrechan más la zona, son más rígidos en el playoff. Bueno, le quitó también a 77 millas retratado. Pidió cacao, se lo llevaron por la vía del ponche para el lado número 3. Una entrada y media. El partido 2-0. Los Gigantes al frente en esta serie final histórica. El lanzamiento, ahí está el batazo de cañonazo sobre la cabeza del torpedero. Viene galopando Siri con la tercera vuelta. Qué bate este de Gutiérrez al choque de bola en 3 y 2. Para Francisco Peña, cuando lo vemos ahí, pensamos qué debe sentir Tony, ¿verdad? Cuando ve a su hijo ahí con tanta vergüenza. Bueno, batazo de línea, profundo, amigos, profundo. Se fue Mejía de línea, Tony Peña, hablando de tu hijo. Se fue para la calle de línea, el partido 3-1 ahora. Bueno, uno de los jugadores más maltratados de Águilas Cibaeñas, ha recibido todas las críticas que usted se pueda imaginar, pero cada año hace su aporte en el aspecto defensivo, en el aspecto poder. Ahora ha conectado un batazo sin dudas, con mucha fortaleza, y las Águilas se ponen en la pizarra. En el momento que Ricky hacía alusión a uno de los grandes bateadores de todos los tiempos en la pelota dominicana, Matrillé, nada más y nada menos que don Tony Peña. Sí, un saludo a Tony también, porque debe estar en sintonía este patriota dominicano como dirigente y ganador del Clásico del Mundo en el 2013. Un abrazo fuerte a su padre Manuel. La línea, señores, el rodillo, qué bate, qué mecánica. Va de primera para segunda, señores. Wow. Y está anclando allá de pies el rodillo doble.
con dos out y está Kelvin Gutiérrez de 2-2. Impulsó incluso la tercera vuelta en la entrada número 2. Batazo por el medio, señores. El rodillo viene para la goma. Viene para la goma y anotó. Sí, señor. Esto se llama ligar ofensivamente. El terremoto de Gutiérrez de 3-3 también, con dos carreras impulsadas. Hay que dejar que el hombre, cuando él se inspira, vaya allá, porque tiene, hoy está certero. Cada vez que ha ido al home a narrar uno de esos turnos importantes, jugadores de los Gigantes, ha aparecido el batazo clave. Qué combinación la de estos dos hombres, segundo y tercer bate. Qué productivos han sido estos dos bateadores para los Gigantes durante la temporada. No, y qué gran crédito también a la Cueva, Pipe, Urrueta. Oh, Augusto, que Dios lo tenga en la gloria, Augusto Novoa. El lanzamiento le tiró. Wow. Mírenla ahí, la combinación, la rompiente. Cayó de una mesa, se lo llevaron. Bueno, quiero darle a los fanáticos un ratito. Voy a responder algunas preguntas en nuestra red social de Twitter, Instagram, Junior Matrillé. ¡Ay, señores! No pudo con ella ahora el rodillo. Va de primera para segunda. Incómodo allá el disparo para Sierra. Va a la tercera y es un triple limpiecito. El derecho, César Valdés, trabajando de lado, corredores en las esquinas, el lanzamiento, batazo de fly, altísimo, profundo allá. Señores, cayó en el mar, el capitán Sierra. Sí, señor, el tercero de la entrada. Ay, 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 cuatro entradas y media, el partido, cuatro carreras a una al frente. El equipo de los Gigantes en el Julián Javier, algarabía en el lado derecho y en los hogares. Lo que tuvimos que ceder, un receptor joven que no era utilizado aquí, Hanley Marte. Bueno, el cañonazo, señores, viene la quinta. Ay, 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 se metió en conteo, descifró el picheo. Yo le llevo 7 años. Batazo por el short, el cañón, señores, de O'Neill Cruz. Ay, lo tocó finalmente. 1-2 la cuenta para Camargo. De 3-0 en el partido. Ponche, fly a tercera y de short a primera. ¡Le tiró! Pidió cacao. El out 26. Se lo llevaron por la vía del ponche. Bueno, yo venía un día sí, un día no, a San Francisco de Macorís. Sí, y nunca fallé una transmisión temprano. La verdad es que ahí está el batazo, señores. Mejor sitio que ese no hay. El rodillo está sellando la primera victoria para el equipo de los Gigantes del Cibao en esta serie final histórica, histórica, con el orgullo siempre cibaeño. Tierra de valientes, tierra de gigantes. Ha sido un verdadero placer estar aquí esta noche, ¿verdad?, con ustedes, compartir esta transmisión. Matrillé, como siempre, te voy a entregar formalmente el picheo hermético, solamente la única carrera del equipo de las Águilas, el cuadrangular de Francisco Peña, el hijo de Tony Peña, esa gloria del béisbol. Nosotros vamos a la pausa, me está pidiendo el director y los dejo a ustedes con su comentario final. Buenas noches. Suscríbete al canal, comparte la emoción.